Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en el Salón Poyat de la sede central del ANSES. Se encuentran con nosotros y nosotras el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Y en primer lugar queríamos agradecer enormemente y especialmente a las jubiladas y a los jubilados que hoy nos están acompañando. Y para comenzar, las palabras son de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Bueno. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá. Es una alegría para mí recibirlos y recibirlas, jubilados y jubiladas de la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas acá al Salón Poyat, a la sede central de ANSES, el organismo de la Seguridad Social, el corazón del Estado Nacional. Y, por supuesto, bienvenido, ministro de Economía, Sergio Massa. También es una alegría recibirte acá, que un poco es tu casa también, porque has sido director ejecutivo de este organismo muchos años. Así que es una tarde muy especial, porque queremos compartir con ustedes una información, un anuncio que es bien importante para los jubilados y jubiladas de la Argentina en general. Y a nosotros, desde ANSES, nos gusta mucho encontrarnos con quienes después van a recibir los beneficios de una decisión política del Estado Nacional. Así que para nosotros es muy importante que ustedes estén acá y muy importante contarles a ustedes, pero a través de ustedes, a los demás de 7.100.000 argentinos y argentinas que están jubilados y pensionados, que este mes de diciembre se va a aplicar la fórmula de movilidad. La fórmula de movilidad, todos sabemos, es trimestral. Esa fórmula va a dar un aumento para todas las jubilaciones de la Argentina de un aumento de 15.6 en todas las jubilaciones y pensiones. Pero además hemos resuelto con el ministro de Economía un refuerzo en las jubilaciones para aquellos jubilados y pensionados que tienen la mínima de 10.000 pesos para este mes de diciembre, para enero y para febrero. Y para quienes tienen hasta dos mínimas, un refuerzo en sus ingresos de 7.000 pesos. Esto quiere decir que... Esto quiere decir que el 84% de los jubilados y pensionados de la Argentina van a tener, además del aumento que tienen todos, un refuerzo en sus jubilaciones. Que además con el aguinaldo es también algo importante que ocurre en diciembre, vamos a estar un poquito mejor. Y la verdad es que esto tiene que ver con una decisión, que es que a los jubilados y jubiladas de la Argentina los queremos acompañar y queremos acompañarlos de tal manera que sus jubilaciones le ganen a la inflación. Ustedes tienen que saber que con este aumento y este refuerzo hemos logrado que las jubilaciones mínimas crezcan en un 107%, por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que las jubilaciones le ganan a la inflación. Y además contarles que cuando nosotros llegamos a la gestión, cuando asumimos como gobierno, los jubilados y las jubiladas habían perdido 19.5 en sus jubilaciones. Entonces teníamos que asumir el compromiso de recuperar esos puntos perdidos. Bueno, desde que nosotros llegamos ya hemos recuperado más de 6 puntos en las jubilaciones. Con este anuncio se refuerza la idea de que vinimos a recuperar la alegría y a recuperar también la capacidad de compra de las jubilaciones. Así que acá estamos junto al ministro de Economía compartiendo esta importante información para los jubilados y jubiladas de la Argentina. Muchas gracias a todos y a todas. A continuación, escuchamos al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero primero pedirles 30 segundos de permiso para agradecerle a Fernanda y para contarles que para mí es especial hoy estar acá. Durante 6 años me tocó trabajar
desde este edificio, desde este lugar, moratorias, aumentos, un montón de decisiones entre el 2002 y el 2007, así que me trae una enorme cantidad de recuerdos, además de recordarme que en algún momento fui más joven, pero sobre todas las cosas que me permitió trabajar mucho al lado de jubilados y jubiladas de todo el país. Mi abuelo fue alguien muy presente, mis abuelos fueron muy presentes en mi vida y eso, digamos, haber trabajado desde ANSES, de alguna manera me consolidó ese respeto, esa convicción de que una sociedad que no respeta a sus mayores es una sociedad que no tiene futuro, así que valoro enormemente el trabajo que Fernanda y también Luana desde el PAMI vienen haciendo para tratar de mejorar. Vivimos un año complicado, un año difícil en Argentina y en el mundo. La inflación en la Argentina se transformó en un problema muy grande para la enorme mayoría de los argentinos, pero sobre todo sabemos que especialmente para los jubilados y pensionados. Y la mirada a la hora de tomar esta decisión estaba puesta en construir un puente para tratar de que mientras trabajamos las variables macroeconómicas para intentar bajar la inflación, podamos seguir un camino, un sendero de recuperación de ingreso entre nuestros jubilados y jubiladas, tal como describía Fernanda. Efectivamente, hay 155 mil millones de pesos adicionales a lo que es la cuenta de la Seguridad Social que el Tesoro, que el Estado Nacional va a poner para reforzar diciembre, enero y febrero, jubilaciones y pensiones, que efectivamente esto nos permite seguir consolidando la curva de recuperación de ingreso. Nosotros tenemos un compromiso, un contrato, no solo con los jubilados, sino con los trabajadores, que tiene que ver con trabajar en la recuperación del ingreso en la Argentina. Recordemos que entre el 2016 y el 2019 el ingreso cayó 19 puntos promedio, que la pandemia se llevó 6 puntos más, y entonces tenemos que recorrer un sendero de recuperación, porque si no, lo que termina pasando es que el jubilado, digamos, con la misma jubilación y a pesar de tener las mejoras del índice, termina consumiendo o pudiendo acceder a menos cosas, a menos bienes, a menos servicios, a menos de su vida cotidiana. Por eso decidimos trabajar el refuerzo como un puente, aspirando a que en el mes de marzo tengamos mucho más estabilizado el proceso de disminución de la inflación. Mañana vamos a hacer en ese sentido un anuncio que es importante. Y seguramente además durante el mes de diciembre, para ayudarlos con la fiesta, junto con Fernanda, tengamos la posibilidad de visitarlos y hacerles otro anuncio importante alrededor de todo lo que son las compras de jubilados y jubiladas en la Argentina. Pero mientras tanto decirles que más allá de que tenemos un objetivo, que es cumplir nuestro programa de gasto, cumplir con el 2,5, cumplir con nuestras obligaciones como Estado a la hora de lograr un orden desde lo fiscal, pero el orden lo construimos con la gente adentro, y por eso la decisión de poner estos 155 mil millones de pesos adicionales para que nuestros jubilados y jubiladas en la Argentina estén un poquito mejor el mes que viene respecto de lo que están hoy, y vayamos paulatinamente y paso a paso recorriendo un camino de mejora. No existen las soluciones mágicas, el que les promete magia les miente. Nosotros lo que tenemos es un compromiso de trabajo para tratar de ir recuperando ese camino y para tratar de avanzar todos los meses un poquito más. Así que les agradezco enormemente. Fernanda, te felicito por el trabajo que vos, todo el equipo y los trabajadores de ANSES vienen haciendo. Realmente me hace sentir muy bien acompañarte en este lugar y en este momento, porque entiendo que cuanto más difícil es la situación, más extendida tiene que estar la mano del Estado para tratar de ayudar a los sectores que más necesitan de instrumentos como es la Seguridad Social. Así que felicitaciones al equipo ANSES y a seguir trabajando para que todos los días podamos recuperar un poquito más la realidad
o la, el poder de compra de nuestros jubilados. Muchas gracias.